Siento haberme puesto así. Usted no tiene la culpa de nada. En realidad, nadie tiene la culpa de una infidelidad, ¿no cree? Ni siquiera los amantes. ¿O sí? ¿Usted qué piensa? Valentín y Clotilde se enamoraron. No pudieron evitarlo. Y a mí me rompieron el corazón cuando lo supe. ¿Cómo te enteraste? Me lo contó la propia Clotilde. Y sentí que se me acababa la vida. Pero tuve que aceptarlo. ¿Y sabiéndolo, dejaste que se vieran sin hacer nada? ¿Y qué podía hacer? Había perdido el amor de mi vida y no veía la manera de recuperarla. Estaba devastado. Pero un día ocurrió un milagro. Clotilde vino a mí, arrepentida. Y yo la perdoné. Y los dos fuimos capaces de empezar de cero como si nada nunca se hubiera interpuesto entre nosotros. Pero cuanto mejor estábamos, más se obsesionaba Valentín con ella. La seguía a todas partes, la acosaba. Estaba enloquecido. Y un día... En fin, ya sabe el resto de la historia. Sí, lo sé. Pero me estás hablando de tu primo y es como si me hablaras de otra persona. Mi hijo nunca fue violento. Su hijo tenía dos caras. Y por eso pudo engañar a todo el mundo. A Clotilde, a sus hermanos, a mí, hasta a su propia madre. ¿Por qué no me contaste nada de esto cuando descubriste a tu mujer muerta? Porque había perdido para siempre a lo que más quería. Y lo último que quería era manchar su memoria con el pecado del adulterio. Valentín mató a Clotilde porque decidió volver conmigo en lugar de quedarse con él. Así que su hijo me quitó dos veces lo que más he querido en esta vida. La primera cuando mató a Clotilde. Y la segunda cuando hace poco descubrí que Julia era hija suya. Digna, espero que esta sea la única y última vez que hablamos de este asunto. ¿De acuerdo? Gracias por tu relato.